Bueno, hola a todos y todas. Estamos acá en Plotier este 16 de septiembre con una tarde de sol increíble y con una visita más increíble todavía. Tenemos en nuestro pueblo a Guille y Martina que vinieron a brindarnos un poco de su conocimiento y a pasar una jornada hermosa acá llena de música y bombo. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Gracias por recibirnos. Bueno, nosotros también muy contentos. Cuéntenos un poco cuál era la expectativa de venir hasta acá, de encontrarse con la gente de acá de Plotier. Bien, nosotros hemos arrancado una gira patagónica, lo hemos llamado así porque veníamos a la Patagonia, al Patagonia para los retornos. Hemos arrancado por allá de los primeros días de septiembre, hemos estado por Villa Pehuenia, Junín de los Andes, San Martín de los Andes. Ahí hemos trabajado con un seminario de bombo y danza paralelo, ¿sí? Junto con Martina, Omarcito Silva, también es de la banda, y Nico Brickman, de Buenos Aires. Así que, bueno, la intención es traer un poquitito de lo que nosotros, del norte, para acá, de lo que nosotros, de lo que somos, de lo que hacemos, de allá de cómo la vivimos, en mi caso la danza. En mi caso estoy trabajando un rato con Juan Saavedra, el bailarín de Los Montes, el que lo conoce, sí, un poquitito más. Entonces la idea es traer un poquito el folclore, proyección, salir de la estructura de lo que los libros, de lo que nos vienen inculcando de hace un tiempo las escuelas, las entidades, ¿no? Entonces salir desde ahí y tomarla al folclore así como, más como una técnica y que sea un poquito más libre. Hemos trabajado con ejercicio de proyección, de coordinación, de disociación, paso básico, trabajar los brazos, trabajar la intención. Tenemos una parte que la llamamos presencia, que también es donde trabajamos la expresión que le ponemos en cada paso, ¿no? Para que salgamos de los estereotipos de que los bracitos van aquí y de que la mujer zarandea y el hombre zapatea. Hemos dado zapateo para todas, para todes, para que toda la gente pueda aprender. Hemos zarandeado juntos también. Y estamos felices de estar aquí porque nos hemos encontrado con un estilo muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque, bueno, hoy estábamos hablando de eso, que estamos en la otra punta de Argentina, en el otro estilo del folclore, porque todos lo saben, que está el norte y el sur, siempre se diferencian en cuanto al malambo, a las diferentes danzas, todo. Entonces nosotros hemos querido traerles, compartir un poquito de nosotros. Desde la idiosincrasia, desde la cotidianidad, y nos han recibido maravillosamente. Nosotros hemos estado muy felices de la gente que hemos encontrado, de las cosas que hemos comido aquí también. O sea, hemos comido. Sobre todo, me voy con unos kilos de más, chicos. Sí, mucho desgaste físico, así hemos tenido, hermoso, así bien, muy contento, muy feliz. Y así que bueno, ahí seguimos el camino, aquí con mi compañera Martina. Ella estaba en la parte de percusión. Ella le va a contar un poquito más de eso, de la parte percutiva. ¿Cómo es el encuentro acá con la gente en el caso del bombo, ¿no? Que es tan central en la música del norte? Bueno, hermoso. Vos sabés que antes, viste que todo el mundo, o sea, toda la gente tiene una guitarra en la casa. O sea, la gente que le gusta la música. Y ahora también tienen un bombo la gente, así que por suerte el encuentro fue lindo porque toda la gente que se acercó, todos los chicos y las chicas tenían su instrumento para poder ejecutarlo. Y estuvimos dando baguala, vidala, samba, chacarera, todos los derivados de la chacarera, escondido, bailecito, chacarera simple, chacarera doble. Y bueno, eso. Bien, muy bien, muy lindo, muy feliz también de compartir con la gente del sur. Además estuvieron haciendo una serie de conciertos por allá por zona de cordillera. ¿Cómo lo vivieron eso? Hermoso, la verdad que hermoso, porque toda la gente que participó en los talleres vino a vernos, más la gente que se
que se sumó y los shows estuvieron muy, muy, muy lindos. La verdad, estuvimos compartiendo con Mati y con Santi, dos músicos espectaculares de San Martín de los Andes. Mati Sáez Parra y Santi Aguirre. Santi Aguirre. Tremendo músico, tremendas personas. Y dos grandes amigos, nos mandamos un beso enorme. Y no quiero dejar de nombrar a la productora Luna de Abril, que fue la quien nos trajo y consiguió todos los pasajes, la comida. Bueno, como ustedes, ¿no? Gente que trabaja para la cultura, músicos, bailarinas, artesanos. Sí. Bueno, muchas gracias. En nuestro caso, esto es como hoy fue como una especie de preludio, si se quiere, de lo que va a ser pronto. Y bueno, nosotros estaremos muy ansiosos de poder vamos a volver una sí, próxima sí, vuelta. Sí, sí. Sí, nosotros estamos trabajando con mi compañero Marcito Silva en cuanto a seminarios de también de fantasía de bombos, malambos. ¿Boleadoras? Boleadoras también, es lo que más nos apasiona y lo que nos ha llevado a conocer grande. Es lo que nos ha abierto un montón de puertas, ¿no? Bailar, o sea, nos ha llevado por todo el mundo, ¿sí? Gracias a Dios. Aprovecho el espacio para enviarle un saludo, un gran abrazo a todos los bandeños. Hoy está cumpliendo 109 años, creo, la ciudad de la banda. Para todos los bandeños, para nosotros es muy emocionante, muy, muy vibrante, ¿sí? Así que bueno, un abrazo para todos. Y un agradecimiento a Dito, a Marita y a Oscar, que nos están ayudando, nos están hospedando, nos están dando de comer fundamentalmente. Así que un agradecimiento, sí. Y de beber también. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, porque nos han dado una gran mano. Así que muy agradecido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mañana Martina va a estar con Riendas Libres en un evento que es en apoyo a las cerámicas, que sabemos que tienen una larga historia de construcción y lucha en su autogestión, así que apoyamos también seguro ese espacio, ojalá que sea que esté lleno de buenos momentos. Y desde acá, bueno, nada, los esperamos hasta una próxima y creo que queda más que abierta la invitación para cualquier momento que los tengamos de vuelta. Vale, volvemos a volver, creemos, ¿no?